Ingenio, creatividad y meses de trabajo. Un invento que ha revolucionado este medio de transporte. Se trata de la bici acuática de San Luis La Herradura. El timón está hecho con PVC y mediante una aleta de fibra de vidrio se controla la dirección. Esta bici, además de avanzar para adelante, tiene retroceso y neutro, que se controlan mediante una palanca. Los pedales van conectados a la hélice trasera. Esta le da la velocidad para que avance en el agua. Es pura bicicleta, andamos, vamos a la cancha, andamos en bicicleta y venimos al muelle, andamos en bicicleta y son miles de bicicletas. Se me dio la idea de hacer una bicicleta acuática y me tomé el tiempo, la paciencia con mi compañero y la hicimos. La bici acuática puede soportar más de 400 libras y no es para menos. A los costados lleva dos enormes balsas que, además de hacerla flotar, le da estabilidad. Está hecha para botar grasa, quemar grasa en el estero. Y no es dura, ella es bien fácil, es frágil. Comandarla, ella no es loca. Y aquí uno se siente como que está sentado en una silla. Lo interesante es que en el agua no se siente la pedaleada como en una bici convencional. Sin embargo, en minutos se pega una buena sudada. Este es un invento que le aseguro le hará quemar esas libritas de más. Ahora ya conoció la bici acuática de San Luis La Herradura. José Méndez, Código 21. Vamos a seguir pedaleando.